Cantaba por cantar, pero nunca pensé ser actriz, ni nunca pensé ser cantante, ni nunca pensé ser artista. Pero después el destino es a lo que me llevó. Antonio Junior era un tipo inteligente, introvertido, pero con un gran sentido del humor. De mi madre tengo mogollón, tengo muchísimo. Me parezco un poco más a ella, como un poco más de mayor. El Antoñito Morales es el centro, es el que nos ha unido a todos, igual que su madre. Un sueño, pues volver a aquí, volver a mi tierra a trabajar, feliz. A triunfar. Creo que tenemos los tres una mezcla perfecta entre la forma de ser de mi madre y la forma de ser de mi padre. O sea, es una mezcla perfecta entre mamá y papá. Desde que falleció mi mami, las lágrimas son diferentes. El llanto de la saga española más yayé, Los Dúrcal. Alegrías y penas de una familia de artistas. Por primera vez en televisión, tras la marcha de Rocío y de Junior. Una vez que falleció mi madre, estuvo muerto en vida 8 años. Lazos de sangre casi rotos por una herencia. Pues acaba uno peleado, porque tienes que repartir o tienes que hacer. Y siempre existen roces. Dañados por una supuesta infidelidad. Papá, por favor, ¿qué ha pasado? La vida es así. Sus amores de juventud intrigaron a toda una generación. Supongo que Juan Pardo sí estaba enamorado de mi madre y mi madre de él. Los Dúrcal Morales han superado trances difíciles. Te proponen hacer una película de amor lésbico y tú no estás cómoda. Incluso el paso de Rocío por el calabozo. Fue una mujer extraordinariamente valiente. Lola quería muchísimo a mi madre, entonces de la época pues la querría sacar de ahí. ¿Dónde está mi comadre? Lo más bello de mi vida hoy no. Descubriremos por fin por qué se enfadaron la reina de las rancheras y Juan Gabriel, el hombre que la encumbró en México. Él vino a visitar aquí a la Pantoja y no vino a ver a mi madre. En el lugar de siempre. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. Y escucharemos confesiones sorprendentes. Rocío era guapísima. Yo la tengo idolatrada desde aquellos 11 años... en que me enamoro de ella. Ay, los Grammys, qué lástima. Qué odio las cosas a título póstumo. Pero bueno, ella desde el cielo lo vio. Una saga rodeada siempre de grandes artistas, en la que, sobre todo, vive el amor. ¿Cómo me gusta la sopa de amor? Lo que une a los Dúrcal son sus lazos de sangre. Morales y Shaira Dúrcal recorren, entre recuerdos y melodías distantes, uno de los lugares fetiche para la familia. No te olvidaré. Ellas son las hijas de una reina, la reina de las rancheras a pesar de ser madrileña, y de un cantante yayé a quien, por muchos años que tuviera, siempre le llamaban Junior. Pues estamos en un sitio muy especial. En un sitio que me trae muy buenos recuerdos. Cuando en el Florida Park, mi madre era una de las artistas que actuaba aquí. Y bueno, y para mí era guay, porque yo me colaban. No me dejaban venir y yo me moría de envidia de mis hermanos. Es que otra vez al Florida. Y yo decía, no puede ser. La huella dejada por Rocío Dúrcal y Junior es difícil de olvidar para sus fans e imborrable para la saga familiar. Siempre. Sí, los echo mucho de menos, o sea, porque es tu familia. A veces me siento más sola que la una y digo, no puede ser. La pareja sentó las bases de una saga desde el amor, el respeto y la admiración mutuos, como hoy en exclusiva nos cuentan Carmen y Shaila. Eran igual de gamberros los dos, igual de románticos los dos. Si alguna vez tenemos que decir adiós.
se miraban cómplices hasta el último día, se hacían pellizcos en el culo hasta el último día. Entonces era la pareja perfecta. Yo solo sé que nosotros crecimos en un ambiente súper sano. Una saga unida que toma forma con la unión de dos artistas y que tras el fallecimiento de ambos sigue manteniendo vivo su recuerdo. Porque... no la tenía ahí, ¿no? Cuando no la tienes, obviamente te hace falta. Lo que más te hace falta es cuando se van, es eso, la ausencia de ellos es muy difícil, ¿no? De un tiempo para acá es como que nos hemos quedado... la sensación esa de orfandad existe. Y es como que nos tenemos los hermanos y te quedas ahí como con... te da como miedo la vida, ¿sabes? De repente pensar que no tienes ni madre ni padre es muy, muy duro. ¿Cómo quisiera? Jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirando. Mi madre, creo que la canción favorita de ella fue Amor Eterno. Amor Eterno e inolvidable. El 25 de marzo de 2006, Rocío Dúrcal, la reina de las rancheras, tiñe de luto a España y a Latinoamérica. La saga pierde a uno de sus miembros más importantes, pero resiste. Nosotros no perdemos a una gran artista, nosotros perdemos a... ellos pierden a su madre, ellos, Rocío Junior a su esposa, nosotros a nuestra hermana. Para la única artista española capaz de vender 100 millones de discos, sin duda su mayor triunfo pasa por dejar a su familia unida después de los años. Continuamos completamente la familia unida, seguimos juntos, pero fue muy duro para todos aceptarlo. Para mí fue un dolor muy grande, una pérdida muy grande, y además pensar que se muere prematuramente joven, porque podía haber disfrutado de los nietos, ver a los tres hijos casados, asistir al triunfo de Shaila. Entonces, para mí fue muy doloroso. Cantantes, artistas, actores, familiares y amigos se dan cita para despedir a Rocío Dúrcal. Pero también se suma el mundo de la política en este último adiós. En concreto, alguien que estaba enamorado de ella desde los 11 años. Mi compromiso era con quien había vivido y había muerto. Recuerdo que en el ministerio me dijeron, pero ¿y a quién vas a dar el pésame? Digo, pues alguien lo recibirá. Y en cualquier caso, yo quiero despedirme emocionalmente de Rocío Dúrcal. Yo recuerdo que estuve en el tanatorio, sí. Se empeñó además Antonio en que la viera. Estaba muy guapa. ¿Sabes, Junior, cómo está? Porque yo me he enterado que está muy mal. Él está muy mal y se ha ido su mitad. Estás muy afectado, no puedes ni hablar, ¿no? Vale, Carmen. Gracias. Yo soy mayor que ella y empezó y fue siempre tan cariñosa y Junior, su marido, y soy... Tenía mucho ángel. Y las personas con ángel es lo que tiene, que atraen a la gente. Yo te lo juro que la veía en el tanatorio con una sonrisa de oreja a oreja y yo pensaba que se iba a levantar y hacer así. Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra en ella. Como la propia Shaila cuenta, su madre, en sus infinitas giras y jornadas en hoteles de todo el mundo, solía llevarse de recuerdo algún souvenir. Aquella costumbre de Rocío Dúrcal se tornó en homenaje involuntario cuando los tres hermanos volvieron del tanatorio. Y de repente llegamos a casa y yo, Tony, le digo a mi hermano, que me he traído una cosa del tanatorio. Y me dice, ¿qué te has traído? Y saco y digo, el cenicero. Y entonces dice, pero idiota, que yo también me lo traigo. Y mi hermana que nos ve y se había traído los tres ceniceros que habían, los tres cada uno por nuestro lado. Como detalle nos hizo mucha gracia porque ella habría hecho lo mismo si hubiéramos ido cualquiera, si hubiera llevado el cenicero.
esta noche vinieras, que conmigo estuvieras y dijeras. México la amaba porque había hecho lo imposible, conquistar al país a ritmo de ranchera. Y por eso parte de sus cenizas se depositaron en la Basílica de Guadalupe, ante el clamor emotivo y admirado de miles de mexicanos. Mi madre despierta estas pasiones y me gusta, estoy seguro que a ella le hubiera gustado. Yo sé que aquí tiene un sitio en donde podrán visitarla y depositarle un ramo de flores. Es un momento un poco difícil. Yo no había visto cosa igual en mi vida, o sea, esa basílica, la gente por la calle, pero miles y miles de personas llorando. Yo viajé con ellos, fue un viaje súper triste, porque la verdad que a pesar de que la enfermedad había sido larga y tal, en ningún momento, yo creo que hasta el último momento siempre pensaron que iba a salir adelante. Era la española más mexicana y yo creo que prueba de ello es que sus cenizas, la mitad de sus cenizas están en la Basílica de Guadalupe, que eso es algo allí absolutamente solo reservado para las glorias absolutas. Pero, ¿cómo logró una madrileña del barrio de Cuatro Caminos convertirse en la reina de la ranchera y enamorar a México? Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. Se le cruza en el camino Juan Gabriel y le abre las puertas de México, triunfa allí. Yo creo que tuvo Juan Gabriel ahí un, yo qué sé qué tuvo, pero dijo, a por ti voy. Y confió en ella. Porque ella decía, pero ¿cómo lo voy a cantar como aquí, no? Y decía, no, tú cántalo como tú, como Rocío Dúrcal. Cuando ella decidió que sí, fue un antes y un después en la música regional mexicana. Ha cambiado mi madre la cultura mexicana. Él, además, acertó muy bien con las canciones que le dio a Marieta. O sea, me gustas mucho. Me gustas mucho. Casi todos los temas fueron éxito, probablemente. Probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Y yo he visto a la gente de México mirarla con un amor y con un respeto, y he visto como una señora le tocaba el sudor y se presionaba, y he visto cómo la abrazaban y cómo se tiraban a sus pies, y ella tenía que, ¿sabes? O sea, yo he visto amor, pero especial, auténtico. No lastimes más. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Propias cantantes mexicanas, de verdad, cantantes de regional mexicano, nadie cantaba las rancheras como Rocío Dúrcal. Así lo decían. Por eso era la consentida, la llamaban la consentida. Mis amigos me aconsejan que ya te deje, no sea tonta, que no me quiere. En México eran la abuela, la hija, o sea, todas. Todas escuchaban a mi madre. Hoy por hoy me encuentro niñas de 12 años que sus madres, sus abuelas, sus tías, todo el mundo le pone a Rocío Dúrcal, y Rocío Dúrcal está presente en cada familia, ¿no? El palomo era de las que más le gustaba. La muerte del palomo. Todo el palomo cansado está de sufrir y mirando para el cielo a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. Como amiga es estupenda. Ella como amiga es muy buena persona y además pues es mi comadre porque bautizó a uno de mis hijos y es un honor aparte que le agradezco para toda la vida. Pero la relación artística idílica de esta pareja de cantantes se va al traste por un problema del que mucho se ha especulado. 8 días me voy a grabar nuevamente con Juan Gabriel, que tú ya sabes que había ese tipo de polémica de que si no grababa, que si dejaba de grabar, que si estábamos enfadados, toda esa que movida. Que si te dejaba por la Pantoja, que si no te dejaba. Esas cosas, ¿no? Que bueno, que no. No te dejó, y todo no. Es mentira. Pues sí, no son habladurías. Ahora Sheila Dúrcal nos da en Lazos de Sangre una versión de la ruptura que nunca se había escuchado antes. Mi madre se empezó a enfadar porque
una vez entró, mandó a alguien entrar a espiar el vestuario y mi madre siempre cuidaba muy bien su vestuario. Alguien de su equipo vio el vestido y se mandó a hacer una capa igual. Entonces, claro, salió con la capa y ya se estropeó. Era como una fascinación de que quería ser como ella. Entonces él empezó a cantar las canciones de él, las que hizo famosa mi madre. Probablemente ya de mí te has olvidado tú. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día vas otra vez. Me encuentres todavía. Empezó como a obsesionarse él un poquito en ese sentido de cómo vivía. Y quiero decirte sinceramente que he estado feliz y muy orgulloso de trabajar a tu lado. Mil gracias. Gracias. Mil gracias, Alberto. Llegó un momento en el que ya, desgraciadamente, Rocío enferma y a la familia no entendía. Yo le he escuchado a Antonio Junior hablar personalmente de esto, que no podía entender cómo Alberto, Juan Gabriel, no hubiera llamado a Marieta. Él estaba ya más acercado a Isabel Pantoja. Él vino a visitar aquí a la Pantoja y no vino a ver a mi madre. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Se murió mi madre y al mes y medio estaba haciendo un homenaje a Juan Gabriel de ella. Entonces digo, o sea, ahora sí haces homenaje si no hablas con ella, ¿no? Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti. Marieta se convierte en una de las grandes de la canción en una época en la que coinciden en el tiempo un montón de artistas a cual mejor. Es casi imposible que se dé una generación de ese nivel tan espectacular. Coinciden Serrat, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale no más. Dale que va. Perales. La sonrisa de carmín. Y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste. Julio Iglesias. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Rafael. Alberto Cortés. Paloma San Basilio, Maciel. Vamos a Noa, 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 vamos a bailar. Yo sé que la persona más íntegra y más legal que ha habido en este mundo de la época se llama María Ángeles de las Heras, Marieta para los amigos y Rocío Dúrcal para el gran público. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Y para Junior, Rocío fue el amor de su vida. La última entrevista de la pareja en Televisión Española les muestra cómo siempre fueron durante sus años de convivencia, cómplices, enamorados y felices. Yo le regalaría siempre que sea muy feliz, o sea, que no tenga nunca ningún problema de tristeza. Yo sufriría mucho si él tuviera sufrimientos o tristeza. A Rocío y Junior les acababan de dar un premio por llevar más de 25 años juntos. Ya le habían diagnosticado la enfermedad a Marieta, pero no pensaban que el final iba a llegar 4 años después de estos momentos felices en los que revelaban el secreto de su relación.
Pues que me ha hecho feliz 32 años, que me ha sabido comprender, que me ha hecho la vida fácil. Nos hemos ayudado mutuamente muchísimo y somos muy buenos amigos. Es lo importante, creo, que en un matrimonio que tiene tantos años, el crear una amistad y una complicidad. A mí que me gusta todo el entero. ¿Yo qué quieres que te diga? Mejor no son como son, ¿verdad? Así como él. A mí me gusta la... Pues es lo mismo, es que me lo ha quitado de la boca. O sea... Te quiero. Yo también. Bueno, esto marino. La saga, como todas, tuvo un comienzo que nos obliga a viajar en el tiempo, cuando el color solo se veía en la vida real, no en la televisión. Y la voz de Matías Prats o Francisco Cantalejo, desde El Nodo, nos traían las noticias. Y esto es El Escorial, a donde llegan ambos contrayentes. Y fue, llegó ahí con su Mercedes a la catedral a bajar para ir allá a buscar, a esperarla. La boda entre Rocío Dúrcal y Junior fue desde luego uno de los grandes eventos y momentos de la época y que todo el mundo recuerda. Bueno, pues fue, eran una pareja de cine, guapísimos, eran de guapos que no se podía aguantar. Una super macroboda, un bodorrio, vamos. Había muchos artistas, que fueron muchas compañeras a su boda. Entre los invitados estaba la que sería la amiga y confidente de Rocío en numerosas ocasiones, Lola Flores, junto a un grupo de artistas tan excelente que no habría producción de la época que pudiera pagar su caché para juntarlos en una película. Carmen Sevilla, Paquita Rico, la reina de la revista Celia Gámez... No cabían más. Y los chavales se trepaban por las columnas para verlos, a los novios. Bellísimos los dos, bellísimos. Abuela con su pluma y a mi padre súper tímido y súper como muy nervioso. Y mi madre igual estaba bellísima, súper guapa. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Se fueron de luna de miel a Venecia. A Venecia, allá a la Fontana de Trevi, tirando moneditas y tal. Y recibiendo prensa siempre, porque ellos jamás han cobrado ninguna exclusiva de nada. Jamás. ¿Y concretamente qué has comprado? Bueno, lo que más he comprado era la ilusión que tenía, eran zapatos. O sea, que me he inflado a comprar zapatos. En el mismo año que se casaron, a los 11 meses tuvieron a Carmen. Y que era una muñecota preciosa, bueno, como sigue siendo ahora. Yo creo que la más mimada fue mi hermana durante un tiempo, hasta que nacimos los demás. Pero yo creo que sí. Carmen Morales fue la primera en llegar para ampliar la saga. Su bautizo contó con padrinos de lujo, Lola Flores y Luis Sanz, el mítico representante que lanzó al estrellato tanto a Rocío Dúrcal como a la propia Lola y a Carmen Sevilla. Que hubo flamenco, hubo cena, entonces yo recuerdo que vi a Lola bailar un poco, había montado Luis Sanz un tablao, hombre, estaban todas las grandes de la época. La trepidante Lola abriría la fiesta que se prolongó durante horas y horas. Lola Flores, Carmen Sevilla, Paquita Rico, había muchísima gente. Rocío y Junior formaron pronto una familia, como si supieran que les esperaba aún mucho por lograr en sus profesiones y tuvieran que darse prisa para tenerlo todo hecho antes. Los niños para ellos fue una gran bendición y desde luego para Marieta eran, vamos, lo más, o sea, eran lo que más debía su vida. Bueno, pues aquí os presento la nueva Morales de Las Heras, se llama Shaila de Los Ángeles. Y bueno, pues esta es, os la presento oficialmente para que ya la conozcáis, una más. ¿Y qué te parece tu hermana, la pequeña? Como un juguete. Carmen, ¿tú vas a ayudar a tu madre con tu hermana? Sí. Porque, ¿cómo fue la infancia de Rocío Dúrcal cuando solo era Marieta? Somos madrileños. Plata, que decía ella. Hija de un camionero y taxista reconvertido en trabajador de la SEAT y de una ama de casa, ella es la mayor de 6 hermanos de una familia humilde, donde no faltaba de nada, pero tampoco sobraba. A la belleza natural de Rocío Dúrcal se une también un sentimiento
de solidaridad de muchos españoles que sabemos su origen sencillo, humilde. Ella era de una familia de cuatro caminos, gente que se hace a sí misma. Desde que su abuelo, que era mi bisabuelo, la cogía por ahí, la subía encima de una mesa en un bar, le decía, niña, canta. Nos pasábamos el día en el campo con las tortillas y nos subíamos por las piedras y mis hermanos la ataban en un árbol cuando podían y la dejaban ahí atada. El otro fundador de la saga, Antonio Morales, estaba al otro lado del mundo, en Filipinas, el país que le vio nacer en plena Segunda Guerra Mundial, fruto de la relación entre un español y una filipina. Pero Junior se preparaba para viajar pronto a España. Nací en Manila y llegué a España cuando cumplí 10 años. Cuando tenía 5 años, me empezó a gustar la música y aprendí algo de piano y de solfeo. Ella empezó con los concursos de radio y mi abuelo la llevaba a escondidas de mi padre porque no estaba muy bien visto en esa época. En aquella época yo coincidí con Rocío, con Marieta, en algunos concursos de radio. Eran la plataforma que teníamos las personas que soñábamos con ser artistas y con andarnos a conocer. Era una chica que cantaba por cantar, pero ni nunca pensé ser actriz, ni nunca pensé ser cantante, ni nunca pensé ser artista. Era una chica de barrio que nació para ser artista. Marieta ya era Rocío Dúrcal. Era el momento de convertirse en actriz de cine. Rocío era guapísima. Yo la tengo idolatrada desde aquellos 11 años en que me enamoro de ella. Y guardo su imagen perfectamente. Mire, le podría hablar de aquella película que no he vuelto a ver, en que aparecían, recuerdo, dos monjitas, ella con un casquete, me parece que era verde. ¡Basta! ¡Basta! Francamente, todo esto me parece una inmoralidad. Hizo Canción de Juventud y de ahí, raíz de ahí, todas. La película rompió récords de taquilla y gustó tanto que rodó 15 películas pastel más, como ella misma las llamaba. Eran 6 hermanos más mis abuelos. Era una época muy, muy, muy dura. Entonces ella, con su primer sueldo, le compró unos colchones a la familia. Se usaban, los colchones eran de gorra o de lana, ¿no? Entonces te hacían muchos gurruños y tal. Y como éramos muchos en casa, pues claro, todos dormíamos juntitos. Ella sacó adelante a la familia. Mientras Rocío se convierte en una estrella cinematográfica, Junior, junto a Juan Pardo, inicia su escalada en las listas de éxitos con el grupo Los Brincos. Mi padre tenía mucha capacidad musical, ya te digo, pero lo hacía de oído, o sea, se ponía delante de un piano y sabía tocarlo. Rápidamente él improvisaba, componía. Antonio Junior era un tipo inteligente, introvertido, pero con un gran sentido del humor. Mi padre era muy moderno. Siempre fue por delante de la época, siempre, siempre. Que había que llevar tacones, se le ponía tacones, las botas estas de tacón, aunque fuera chico. La ropa súper apretada, le daba igual, le llamaran lo que le llamaran, le daba lo mismo. Junior y su grupo volvían locas a las fans. Me contaba pues eso, los éxitos que había de las fans, de las niñas que se volvían locas y tal. Y bueno, una época que disfrutó muchísimo. Y mientras tanto Rocío veía cómo poco a poco sus sueños de la infancia se convertían en obligaciones. Es una de las niñas prodigios, como Ana Belén, como Teresa Raval, en fin, como Marisol. Era una niña que no podía crecer, tenía que ponerle pues la ropita un poco apretada para que no, ¿sabes?, no saliera un poquito el pecho, ese tipo de cosas, pero ella recordaba esa época muy, con mucha nostalgia y muy bonita. Bueno, los niños prodigios han existido siempre en todo el mundo, te digo primero, pero de cualquier forma aquí en España se utilizó, supongo, por una serie de comercialidades para ganar dinero. Y los niños prodigios, la gente los ha utilizado para eso que te digo, para un poco pues como el vender ganado o cualquier otra cosa, ¿no?, que se hace. Yo al menos lo he vivido siempre como una continuación del juego. Para mí nunca ha supuesto
un perder la infancia. Perdí un poquito esa infancia de niña, de juguetes, de muñecas. Es un poco, luego se vio repercutido en casa porque era una niña en casa. Ella siempre le hacía mucha ilusión comprarse muñequitos, comprarse muñecas, ir a una papelería y comprarse estuchitos. El cantante pop y la estrella juvenil coinciden cuando a los Brincos les encargan componer los temas de la película Más bonita que ninguna. Más bonita que ninguna, más bonita que ninguna. Más bonita que ninguna, dicen todos al mirarme. Este primer encuentro no es el inicio de su historia de amor. De hecho, Rocío sale antes con Juan Pardo, también componente de la banda y amigo de Junior, que a su vez comienza saliendo con Marisol. Supongo que Juan Pardo sí estaba enamorado de mi madre y mi madre de él, porque por eso estuvieron juntos una época. Los dos amigos abandonan los Brincos y nace el dúo Juan y Junior. Salían juntos todos, salían en grupitos todos juntos, salía Juan Pardo, salía Junior, salía Marisol, salía Marieta. Anduriñas joven, volverá, ya lo verá. Es un pajarillo sin pluma. Yo qué sé, ¿quién se enamoró de quién? El dúo demostró su amor a sus respectivas parejas componiéndoles una canción que fue un éxito rotundo, Dos niñas. Porque esas dos niñas de las que hablaba la canción no eran otras que Rocío Dúrcal y Marisol. Yo salí con Juan, sí. Ah, o sea que es verdad que salí con Juan porque me gustaba Antonio. Pero para ver si... No lo he entendido mucho. ¿Salió con Juan porque le gustaba Antonio, sí, dicho? Bueno, o sea... ¿Para darle celos? No, para ver si se fijaba en mí. O sea, oye, Pardo, que te utilizó, ¿eh? No. La pareja Junior y Rocío se había formado y el dúo al poco se separaba. La pregunta es lógica. ¿Fue Rocío Dúrcal la culpable de esa separación? Ya estamos pasando del puente sobre el río Kwai a Memorias de África. Yo no tengo por qué saber, y si lo supiera, que a lo mejor lo sé, no te lo voy a contar, por qué se separan Juan y Junior. ¿Por qué fue la cosa? ¿Porque querían cantar en solitario? Yo creo que algo tuvo que ver también porque Juan estaba muy, muy enamorado de Marieta, ¿no? De Rocío Dúrcal. Y quizás Marieta, como eligió a Junior, eso también fue un poco un detonante, ¿no? Es decir, si la rivalidad o las desavenencias o los desencuentros en el dúo eran palpables o existían, Rocío Dúrcal terminó por romper ese dúo de tanto éxito que duró apenas 2 años. Dímelo a mí, pues no puedo ya vivir si no es junto a ti. ¿Qué más puedo pedir? Mi amor, yo siempre estaré a tu lado, mi amor. Haciendo gala de su timidez habitual, Junior no acaba de declararse a Rocío y es ella la que toma la iniciativa. Dijo, bueno, mira, yo no sé tú, pero a mí me gustas, le dijo. Y dice, pues a mí también. Y dice, pues ya está. Mi madre era muy lanzada, así que era... era muy así como muy hecha para adelante. Mi padre era más timidillo, más... No se atrevía a dar el paso, ni a darle un besito, ni nada. Siempre me acuerdo que la perseguía por casa, en plan cuando... Pues con esa picardía de entre novios, ¿no? Y la perseguía y la pellizcaba o algo, como niños de 15 años. Eso me encantaba entre ellos, ¿no? Marieta ya no era aquella niña que ocultaba su sueño de triunfar en el cine. Era una mujer. Y el pastel de sus primeras películas da paso a un tipo de cine orientado a un público más adulto. ¡Ay, qué triste ser la viuda que un marido llora! Entonces rodamos un playback y ella estuvo con un aire de pervertida casi, pero ingenua, sobre todo ingenua, claro, pero muy, muy pícara, muy pícara, muy bien hecho. Las Leandras no solo es la primera película adulta de Rocío, también es la primera en la que pasa algo que sus fans llevaban años esperando. Su primer beso en la gran pantalla.
algo para lo que su representante tomó todas las precauciones posibles. Me mandó desalojar todo, pues como cuando hoy en día en cine hay una escena de cama y tiene que quedarse el equipo mínimo. Luis dijo, todo el mundo fuera, y se quedó. ¿Quién tenía que estar? Junior me llevó a ver el rodaje de Las Leandras para conocer a su novia. Y en ese momento era una escena que Marieta se tenía que dar un beso con el protagonista. Y me dijo Junior, te dejo aquí que yo esto no lo puedo ver. Y se fue y me quedé yo mirando el beso de la Leandra. Más bonita que ninguna. La pareja decide formar el dúo unisex. Y esta decisión sería el principio del fin de la carrera musical de Junior y la involuntaria consagración de Rocío en México. Solamente soy una buena chica, una chica más. En el momento en que se separan Juan y Junior, Antonio no tiene carrera de éxito en solitario. Que iban los dos con el pelo rapadito, vestidos iguales, con los monos iguales. ¿Cuántas cosas haría? Siempre eran adelantados a los tiempos. O sea, si tú ves esa época unisex que tuvieron mis padres, eso era otro mundo, ¿no? Pero me encantaba esa época que traían esas cosas a España. Tras dos giras que les llevarían por México y España, donde no tuvieron el éxito esperado, la pareja artística empezó a pasar por los momentos más duros de sus respectivas carreras. La estrella juvenil y el ídolo pop no tenían el mismo tirón juntos. Creo que me prefieren ver sola como yo empecé, como yo cantaba y como yo soy. Entonces creo que nos hemos dado cuenta y hay que hacerlo así. Recuerdo que Junior hizo un intento y llegó a grabar algún disco en solitario, pero no prosperó aquello, no funcionó. ¿Qué hacen con ese disco? Como Junior era de Filipinas, lo sacan en Filipinas. Y allí sí que triunfa Junior. Que la encontraré, sé que la encontraré, y que me llevará hasta donde te hallas tú. Y consigue un contrato de 3 películas. Hizo, no sé si fueron 2 o 3 películas en Filipinas. Y pasó allí pues, largas temporadas. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y me huyaré por ti. Gustó tanto que se... Que hizo 3 películas. Y no, Marieta me parece que en una de esas se acercó allí para decir, bueno, ¿qué? ¿Te vienes para España? Entonces ya se vinieron otra vez. Lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. La visita de Rocío a su marido no solo atendía a la necesidad de volver a estar junto a él, había algo más, o tal vez alguien más. Y efectivamente en Filipinas hubo allí una señora que le hizo tilín y se publicó algo en la prensa de esa relación. Mi padre y yo, a mí me queda claro que no quería a nadie como me quería a mi madre, te lo digo ya. O sea, eso me queda claro a mí como su hija. Pueden haber pasado cosas, no sé si lo contó él o no. Pues también estarían las Filipinas muy guapas, ¿no? Evidentemente se fue a Filipinas y le agarró de la oreja y le dijo, tú a casa y a portarte bien, ¿no? Es algo que en el momento dices, papá, por favor, ¿qué ha pasado? Pero pues es un momento de, a lo mejor, de debilidad. La saga pasó su primera crisis importante, pero la superó. Era 1975 y Rocío Dúrcal, pionera en el cine y la canción, también lo fue reivindicando los derechos de sus compañeros de profesión. Ella era luchadora de las causas, era muy rebeldilla también para eso. En esa huelga llegamos a estar incluso detenidos. La huelga. La huelga de los actores, todo eso. Una chica muy rebelde, Rocío. No, yo no. Eso nada, yo siempre para colaborar en lo que yo creo que es bueno para todos. Marieta en esos momentos tenía un prestigio, era una mujer muy taquillera y se podía haber cerrado muchas puertas. Fue muy valiente y estuvo muy concienciada. En un momento determinado, sé que Lola Flores fue a la Puerta del Sol a pedir y exigir, en nombre de la Lola de España, que liberaran a su comadre, a Rocío. Marieta, Rocío es mi comadre y la tienen que liberar.
porque yo soy la Lola de España. Revolucionó Roma con Santiago para sacarla, porque Lola quería muchísimo a mi madre. Entonces, de la época, pues la querría sacar de ahí. ¿Dónde está mi comadre? Marieta decía, bueno, tranquilos, no os preocupéis porque no pueden hacernos nada. Y es que no se me olvidará cuando veo que Rocío Dúrcal levantó el puño. Una paloma con alma de halcón. Así era Rocío, una chica con dos narices. Fue una mujer extraordinariamente valiente. Sus decisiones lo fueron, decisiones de pareja o de vivir en un lugar u otro, o de hacer una música u otra, de aceptarse tal y como era y sentía que tenía que ser. Fue una mujer muy, muy valiente. Rocío vuelve a demostrar su valentía cuando reaparece en el cine protagonizando la primera película de amor entre mujeres del destape. Fue un éxito de taquilla, pero significó su retirada definitiva de la gran pantalla. Bueno, hay momentos de tu vida en que si eres tú la base de la economía familiar, quieren romper con la imagen de adolescente, de ídolo juvenil, y te proponen hacer una película de amor lésbico y tú no estás cómoda. Me siento extraña, fue una película pues como si me toca a mí hacerla ahora. Mi madre era muy libre de decidir si hacía una película o no. Y ella no vio nada malo en hacer esa película. Y le tocó hacer ese papel y lo hizo fenomenal, divinamente, y ya está. La que en su día fue una admirada estrella juvenil había dado un giro total a su carrera con aquella película, pero no acudió el día del estreno y jamás quiso verla. Hay cantidad de veces que haces cosas que no te gustaría hacer y las haces. Hay veces que me recrimino a mí misma porque me gustaría en un momento determinado decir no y ser más yo. Hasta donde yo sé, ella nunca se arrepintió de hacer ningún trabajo, jamás, jamás. La saga, tras el fracaso del dúo unisex, tenía que tomar una decisión. ¿Quién trabajaría y quién se quedaría en casa cuidando de la familia? Mi padre siempre la apoyó, por supuesto. Y mi padre, de hecho, dejó de trabajar él para poder quedarse con nosotros y poder llevar la casa, digamos, y a sus tres hijos. Debió ser una decisión muy difícil, porque también él dejó su carrera en un momento donde hacía películas y cantaba hermoso. Me quedo aquí con los niños, tuve que hacer eso, yo le montaba los shows hasta 10 años. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos y tú sabes por qué. Jamás te dejaré. Mi padre estaba como en la sombra, pero montando todos estos conciertos, la gira. Él ve que va a hacer mejor papel trabajando para su mujer desde la sombra y apoyándola en todo lo que esté en su mano que intentando competir con ella en una carrera que él se le desvanecía, ¿no? Rocío Dúrcal decide que ya no necesita a su descubridor, Luis Sanz, y Junior empieza a representar a una artista difícil de clasificar. Bueno, soy una mujer que no... A nivel cantante, por ejemplo, no, sé que no soy una cantante definida, o sea que por lo pronto, pues igual puedo cantar flamenco, que tú has dicho, boleros, rancheras, baladas, miles de cosas. Que son tus ojos, sale y vamos viviendo. Sí, sí, tocó todos los palos. Todo tipo de música. Incluso moderna americana se la inventaba, si no, era maravillosa. La artista todoterreno era también madre de Carmen, Antonio y Sayla. Ellos son los que más sufren las ausencias de la vida de artista. Y mamá gallina totalmente, ¿no? Pero amiga, ¿no? Con sus hijas. Era viaje, 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 viaje. O sea, era una locura. O sea, no paraba. Yo viví eso de despertarte y no saber dónde estás. Cuando me hice la gira con ella, es real. O sea, cuando te levantas y dices, ¿dónde estoy? Ah, que estoy en Bogotá. Yo era muy, muy pequeña. Yo tenía a mi tata, Mila, que era filipina y... que es filipina y... me contaba mi madre, ¿no? Que se ponía ella y se ponía mi tata y me iba con mi tata. Y ella lloraba, lloraba. Pues normal, me acostumbraba más a mi tata Mila que a mi madre, ¿no? Con mi hija Carmen María
Yo creo que he estado como en dos cumpleaños. Muchas veces le digo, ay, Dios mío, hija, no me lo tengas en cuenta. Pobre, no, ¿cómo se va a tener en cuenta? Sí. Lo típico, de cuando eres más adolescente, pues sí te enfurruñas más, porque no entiendes la vida y esas cosas que suceden cuando tienes entre 14 y 16 años, ¿no? Pero luego lo vas entendiendo y mi padre siempre pues, cubrió esa plaza, ese hueco perfectamente. Yo no dejaré que te vayas, yo no dejaré que te vayas siempre junto a mí, yo te quiero ver. Hasta que llegaba mamá y era una sensación increíble. Nunca me voy a olvidar de esa sensación de cuando he llegado a casa, ¿no? Ella era una mujer de estar muchísimo en casa. Ella se ponía en ropa cómoda. No he probado una paella como la de mi madre. Nada. Tortilla, patatas, no sabes dónde está, todo. Cocinaba, era súper cocinitas. Marieta era así, no era para nada diva ni nada. Ella en casa rápidamente siempre se ponía a cantar flamenquito, a bailar. Eso sí lo hacía mucho, siendo madrileña. De mi madre tengo mogollón, tengo muchísimo. Mi hermana se parece más a mi madre cuando era la época de más jovencita, de las películas, una carita muy chiquitita, muy dulce, muy tal. Yo tengo un poco más, me parezco un poco más a ella, como un poco más de mayor. Las sagas lo son porque algunos de sus miembros deciden seguir los pasos de sus progenitores. En este caso, con solo 7 y 11 años, Carmen y Antonio forman un conjunto y sus padres aceptan. Pero, ¿estaba Rocío dispuesta a que sus hijos se perdiesen la infancia como le ocurrió a ella? Dijeron que sí, queríamos grabar un disco. Entonces, pues, mi madre primero dijo que no porque iba a ser muy cansado, pero luego dijo que sí. Antonio, ¿qué te gustaría ser, además de cantante, cuando seas mayor? Futbolista. Mi madre ahí sí tuvo muchísimo miedo de no pueden perder ni clase, ni exámenes, ni nada. Bébelo sin miedo porque no cuesta dinero. La brisa besa tus pies. Me fui con Antonio y Carmen a Japón con el éxito que tuvieron con Sopa de Amor. Y allí en Japón estaban número uno. ¿Japón? Japón fue maravilloso, éramos muy pequeñitos. Pero hicimos tres anuncios para una marca de chocolate súper conocida de allí. Y grabamos ciertas canciones del disco en japonés para que se sacara el single allí en japonés. Escrito tal y como se leía, en plan konnichiwa. O sea, aquella bomba se hizo muy grande. Íbamos a empezar a fallar el colegio y mi madre ya dijo, mis padres los dos dijeron que no. Y volvimos a encauzar nuestras vidas de niños, digamos, en el colegio. Antonio y Carmen dejan los escenarios, él para siempre. Por cierto, fue en una de sus actuaciones en Televisión Española donde coincidieron como músicos de playback los que pronto se convertirían en los Hombres G. Los jóvenes de la saga no habían renunciado a seguir los pasos de sus padres. De hecho, Shaila pronto cogería el testigo de su madre para intentar convertirse en su digna sucesora. Estaban grabando la de... Tú llegaste a mi soledad. Yo quiero cantar, yo quiero que no llegaba saltando, ¿no? Y me puso un banquito, me acuerdo, y dice, bueno, pues vamos a dejarle a la niña. Y mi padre, no la dejes, que es muy desafinada, decía, con 4 años, 3 o 4 tenía yo. Y me río hoy en día, me río con eso, porque me encanta. Digo, ¿cómo empecé así? Y aquí estoy, ¿no? Subí a un escenario. Sola con mi almohada y su recuerdo. No sé qué pueda hacer mi primer amor. Shaila está intentando ser sucesora, heredera, digna heredera de su madre, pero no es fácil hoy en día competir contra un mito. Ya las calles no se han... Un poco más grave la voz de Shaila, ¿no? Un poco más grave, pero la forma de moverse yo la veo quizás brazos, más en la, brazos, igual que su la estética y la forma de moverse de Shaila, claro, sí me recuerda mucho. Físicamente se parece. Tus ojitos jamás se hubieran cerrado.
Actualmente, Shaila vive a caballo entre Estados Unidos y México, países que conoce bien de su etapa acompañando a su madre en las giras. Actriz de telenovelas y nominada a los Grammy, Shaila es la continuación artística de una saga internacional. Me han conocido como hija de Rocío Dúrcal, como le gritaban a mi madre en los palenques, ¡suegra, suegra! A mí me encantaba Luz de Luna, que se ponía el vestido y decía, ¡yo quiero luz! ¡Quiero luz! ¡Tran! ¡De luna! Entonces hacía así con el vestido, todo, es que lo movía de una manera, pues, esos faralaes, así como se movían. Un sueño. Ay, no sé. Pues volver a aquí, volver a mi tierra a trabajar, feliz, a triunfar. Porque lo único que me apetece es compartir mi música con mi gente, ¿no? Shaila y Rocío. Rocío y Shaila, más allá del parecido físico y sus dotes vocales, también comparten algo que ni la propia Shaila puede aún hoy entender. Rocío sabía que Dorio Ferreira, su director artístico, acabaría casándose con su hija pequeña, incluso antes que ella. De repente le dijo, quiero que cuides a mi hija, tú sabes lo que te quiero decir. Y le hizo ese famoso chasquido, que yo no lo puedo hacer con el mío, pero hizo, ¿no? Y le hizo, eso era muy significativo de mi madre, ese chasquidito que hacía, como diciendo, de complicidad. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. Cuando entramos ya oficialmente como pareja, ¿no? Nada más ella se dio la vuelta y dijo, mi marido Mari, se dio la vuelta y le hizo, solamente, así. Yo me caí de espaldas casi. Ella sabía más, se veía antes que yo, que él iba a estar en mi vida. Me estoy muriendo de sed, me nace del corazón. Si Shaila optó por el camino de la canción y la interpretación, Carmen, la otra artista de la saga, eligió ser actriz para desarrollarse profesionalmente en el cine, el teatro y la televisión. Intenté avisar en su pensión, pero ha sido todo visto y no visto. Han nombrado director del centro al doctor Maeto. Mi lugar es ser actriz. Es lo que echo de menos ahora mismo y lo que quiero volver a rescatar. La carrera de Carmen se vio interrumpida temporalmente para dedicarle tiempo al primer nieto de Rocío, hijo de la relación ya rota con el empresario Óscar Lozano. Siempre me lleva muy bien con su padre, no tenemos problemas en absoluto. Con mi hijo fue una abuela maravillosa, maravillosa. Se tiraba al suelo, hacer volteretas. Cristian, de repente, de así, mide 3 metros casi. Él al principio me decía, yo quiero ser actor, mamá. Y yo le decía, ay, Dios mío. Pero mientras tanto, su carrera está haciendo. Rocío y Junior disfrutaron de su primer nieto y de los mellizos, hijos de Antonio y su primera mujer, Edurne González. La saga se ampliaba en número y en felicidad. Pero pronto llegó la noticia que desestabilizó todo. Cuando físicamente empezó a deteriorarse y que ya no podía disimularlo, pues lejos de ocultarse, dijo, no tengo que ocultar nada. Estoy pasando por esto y estoy engordando por culpa de una cortisona y estoy luchando y no tengo pelo. Fuimos a raparle el pelo, a poner una peluca y ella me acuerdo que se miró al espejo y dijo, es que esto no soy yo, no quería ponérsela. Antonio padre, Junior, no podía soportar y no sabía gestionar eso. Además, le daban yuyu los hospitales, le daban pavor. Yo estaba el día que nos dijeron aquí en Madrid que tenía eso. Me acuerdo que me miró y me dijo, hija, ¿y ahora cómo le decimos a tu padre? Para él se le cayó el mundo encima. Totalmente. Y de hecho, ya una vez que falleció mi madre, estuvo muerto en vida 8 años directamente. O sea, no supo reaccionar a la vida. No supo.
La enfermedad de Rocío para la familia supone un absoluto cataclismo. Llorar, supongo que lloraría un poco en secreto. Hasta yo misma me tenía que tomar las medicinas de mi madre para que viera que no pasaba nada, porque ya llegaba un punto que no se fiaba mucho de todo el tratamiento, ¿no? Y me decían, estás loca, ¿cómo haces eso? Tal, pero digo, pues es que para darle confianza a mi madre de que todo está bien, ¿no? Que la estamos cuidando, que estamos ahí. Todos hicimos piña, la verdad. Yo qué sé, de repente, plan de chicas. Le hacíamos un montón de bromas para que no se lo tomara en serio. Decía, es que mira cómo enflacado. Y digo, pues mami, el bikini. Digo, te vas a poner el bikini en verano. Se apoyó muchísimo en mí porque yo la acompañaba a todos los médicos. Y luego mi hermano siempre iba a su casa a ver las series, veían juntos CSI. Al Grissom, que decía que era muy guapo. Rocío atendió todos y cada uno de sus compromisos siempre que pudo, con la sonrisa en sus labios y con la esperanza en sus ojos. Su simpatía y positividad rodeaba a todos los que estaban con ella. Compartir un premio naranja, un premio pues a la simpatía, a la cercanía, al buen trato con Rocío Dúrcal, para mí fue muy significativo. Es algo de lo que me siento muy orgulloso, sinceramente. En esos premios naranja, me acuerdo que fue una época que le dieron ahí un par de reconocimientos y estaba súper contenta. Le dio ahí como un subidón de energía brutal. Rocío ya estaba enferma. Yo creo que había perdido el pelo y estuvo especialmente cariñosa. Yo le conté cómo me había enamorado de ella con 11 años. Bueno, estuvo encantadora. Pero Marieta se apagaba. Se fue cuando llegaba la primavera, seguramente para no competir un año más con ella en belleza. El mismo día que falleció, todo el mundo nos dio tiempo a toda la familia a venir, estábamos con ella, le dijimos que no se preocupara, que no estaba sola, pero todo con mucho positivismo dentro de la negatividad que tenía el momento, ¿no? Cuando ella faltó, pues de repente nos quedamos un poco descabalados. Sí, ese shock familiar sí existió. Marieta y yo no tuvimos tiempo de despedirnos. Porque ella creía que iba a sobrellevar la enfermedad, y yo también. Nunca quise saber más de lo que sabía ella, y así se me fue. Creo que quedaba mucho por hablar entre ella y yo. Y él siempre decía, yo lo único que quiero es irme con ella, yo lo que quiero es irme con ella, me estará esperando. Desde que se fue, triste vivo yo, un caminito amigo, yo también me voy. El 2006 fue el año en que dos Rocíos nos dejaban, Jurado y Dúrcal. Dos artistas, matriarcas de sendas sagas, víctimas de la misma enfermedad. A nadie se le ocurrió allá arriba que era demasiado arte para aguantarlo de una sola vez. Caminito a Dios. En realidad me faltó mucho tiempo con ella. Desde que falleció mi mami, las lágrimas son diferentes. O sea, no sé si la gente que no la ha pasado tal vez no lo entienda, ¿no? Pero sí, sí cambia. Como hija, no puede ser que no voy a tener a mi madre en mi boda, no va a estar cuando tenga hijos, no va a estar para cuando verme triunfar, ¿no? Rocío no pudo asistir a la boda que años atrás predijo que sucedería, la de su hija pequeña con Dorio. Sí fueron su padre y su hermana. A pesar de los continuos rumores por la herencia, la saga parecía unida. Tenían conexión en México para ir a Acapulco. Llegaron a las 5:30 de la mañana del día de mi boda. No dormí. Antonio, el menos mediático de la saga, encuentra el amor en la amiga de la infancia de Sayla, Bárbara Suances, y fruto de esa relación nació la que todos dicen que será la continuadora de la saga, Abril. Mi hermano la ignoraba todo el rato y nos daba miedo, mi hermano. Le decimos de cariño el Yeti. Porque venía, cuando no estaba mi padre, él se ponía mano firme, ¿no? Nos daba más miedo que a mi padre, yo creo. Sí. Entonces, ¿qué viene, Tony? Corre, tápate. La chiquitina sí es muy artista. Es así, coge rápidamente un micrófono y se pone a cantar. Esa es la niña de nuestros ojos. La herencia musical y artística de la familia parece estar claro a quién pertenece. Pero, ¿qué hay de la económica? La saga empieza a sufrir los primeros roces. El núcleo familiar explota de una forma inesperada, absolutamente increíble. Para mí,
una gran desilusión, una gran tristeza. ¿Sigues pensando en una segunda? ¡Pobre chica, la cabeza! ¿Eso lo tiene el dinero? Pues yo, pues como no cambia la cosa, creo que sí. Eso es así, o sea, cuando tú no tienes pérdidas, al final tienes que hacer papeleos, tienes que estar ahí con lo más desagradable de todo y al final pues acaba uno peleado porque tienes que repartir o tienes que hacer pues eso, repartición de herencia, lo que sea, y siempre existen roces. Se crean dos bandos, Antonio y Carmen, que acaban demandando a su padre en el 2009 y que son los peores años de los Durcal, por decirlo de una manera. Mira, Carmen, ¿qué tal estás? Algún día se solucionará todo. Espera. Yo básicamente no me quería posicionar, ¿no? Era una etapa donde pasan las cosas estas que no puedes controlar, se mezclan sentimientos, se mezclan cosas que uno va acumulando, ¿no? También es normal tener cosas en desacuerdo, es normal, pero claro, desgraciadamente nosotros estamos a la luz pública. Luis Guerra, el novio de entonces novio, que luego se casó con Carmen, lo sentó en un sitio y dijo, esto lo vamos a arreglar, ya. Luego se solucionó todo, gracias a Dios, y ya se solucionó. La saga volvía a ser algo parecido a lo que en su día fue, pero nunca volvería a ser lo mismo, ya que faltaba el principal pilar, Rocío. El otro, Junior, estaba a punto de derrumbarse definitivamente. A mí cuando me llamó mi cuñada, me despertó mi marido, Shai, háblale a Agar. Y ya cuando me dijo ese, me tapé los oídos, y cerré los ojos y le dije, no me digas, ya lo sé, no. Después de 8 años de morir Marieta, una noche, después de ver un programa de televisión, pues, Junior se duerme, como te digo, en ese sofá que te digo que dormía, y por la mañana aparece muerto. Y le daba tanto miedo el morirse. Jamás me cansaré de ti. El 14 de abril de 2014, también en primavera, firmaban el acta de defunción de Junior. Porque morir, lo que era morir, Antonio Morales había muerto el día que falleció su esposa, 8 años antes. Jamás se da un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti. En el momento de recibir la noticia, Carmen estaba embarazada. Pues el mismo mes que fallece mi padre. O sea, sí, estaba como de 2 meses o algo así y lo perdí. Pero bueno, las cosas cuando no vienen, pues no vienen y por algo será. ¿Cómo han pasado los años? Rocío Dúrcal para España ha sido una gran cantante, una de las grandes, pero así en plural. Sin embargo, en México yo creo que ha alcanzado la categoría de mito. En España hay que estar pidiendo continuamente perdón cuando llegas a un triunfo y tienes mucho éxito. ¡Ay, los Grammys! ¡Qué lástima! Los Grammys nos dieron la medallita cuando ya a título póstumo. ¡Qué odio las cosas a título póstumo! No sirven para nada. Para que te creen más dolor. Nunca recibió uno. Pero sé que en estos momentos ella lo está viendo desde donde esté. Pero bueno, ella desde el cielo lo vio. Creo que soy una persona más. O sea, igual que soy una niña de 4 caminos, pues me ha pasado esto. Y creo que también el privilegio de haber podido cantar rancheras, el estar haciendo películas y teatro y todo eso, era un privilegio que me habían dado sin comerlo ni beberlo. Y yo lo he ido sacando adelante y desarrollándolo lo mejor que he podido. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Lo que sembró ella es eso, es mucho amor en la gente, es cercanía, es humildad en persona, que se dé cuenta la gente de más allá de la música, como persona lo que dejó en este mundo, ¿no? La saga tenía que seguir sola, sin Rocío, sin Junior. Construir nuevos recuerdos y conservar los viejos.
Enseñar a los que vendrán cómo la pareja de artistas consiguió adaptarse a todo para seguir adelante. Y sobre todo, enseñarles a amar como ellos se amaron durante 36 años. Porque tal vez, precisamente ese sea el secreto de esta saga, el amor. Ojalá y pudiéramos morir, irnos y volver. Señoras. Señores. Con un sorbito de champán. Brindamos por... todos ustedes. De corazón.